Muy buenas tardes, amigos de Hora Libre. Bienvenidos al programa. Esta es una nueva edición de hoy día, siendo 5 de la tarde en punto. Hoy, martes 18 de enero del año 2022, celebramos 487 aniversario de fundación de la ciudad de Lima, de nuestra capital, de la ciudad de los reyes, como se le dice, ¿no? De la tres veces coronada villa. Vamos a tener un gran programa hoy día mientras celebramos el día de fundación de nuestra capital. Hoy día va a acompañarnos el ex congresista Ricardo Burga y también el ex congresista Enrique Fernández, ¿no? Un hombre de centro derecha y un hombre de centro izquierda. Con ellos vamos a conversar las principales noticias del ámbito político, social y económico del Perú. Antes de comenzar el programa, quisiera ofrecerles unas palabras para poder homenajear de alguna manera el aniversario de esta adorada ciudad, esta ciudad que no solamente le pertenece a los limeños. Lima es una ciudad de todas las sangres, de todas las realidades sociales, económicas que hay en el Perú. Es una ciudad de 10 millones de habitantes, una de las más grandes del mundo, la ciudad más grande de Latinoamérica. Somos un dato especial ahí para ofrecerle acá a ustedes, a los televidentes: somos la segunda ciudad más grande del mundo que está en medio de un desierto. La más grande del mundo es el Cairo, la capital de Egipto, que Egipto es un país de casi 100 millones de habitantes en el norte de África, y está en medio de un desierto al lado del río Nilo, uno de los ríos más grandes del mundo. Y bueno, Lima, que solamente tiene, pues, no tiene el Nilo, lo tiene el río Rímac y el río Chillón, es la segunda más grande del desierto. Y por eso que tiene, pues, esta fisonomía, esta apariencia casi desértica, que es muy distinta a la que tienen otras capitales latinoamericanas. Uno va a Bogotá, uno va a Caracas, uno va a la Ciudad de México o a Santiago de Chile, y pues ve ahí mucho, mucho verdor, ¿verdad? En Buenos Aires no hay cerros, pero es verde. Lima está en medio de un desierto. Por eso es que hay que tener una serie de responsabilidades a nivel ambiental. Lima, lamentablemente, pues en las últimas décadas ha crecido de manera desbordada. No se ha planificado esta explosión urbana que tuvimos en la década de los 60, 70 y 80, en donde una gran cantidad de compatriotas migraron del campo a la ciudad. De los 24 regiones de Lima, del Perú, perdón, uno puede encontrar gente viviendo en distintas partes de Lima. En el populoso polo norte, cono norte, en el cono este, en el cono sur, vemos gente de todos los lugares del Perú, con sus manifestaciones culturales, con sus manifestaciones sociales. Realmente Lima es un Perú en pequeño. Una ciudad muy grande, más del 50% del PBI se encuentra en la ciudad de Lima. Lima es la principal, es el centro neurálgico de la actividad financiera, industrial, académica y económica del Perú. Obviamente es una ciudad con carencias en infraestructura vial. La delincuencia desde hace muchos años ya se viene recrudeciendo, estamos llegando a niveles nunca antes vistos en el Perú. Hemos recibido, la ciudad de Lima nada más, a más de 800.000 migrantes venezolanos. Del 1.200.000 que hay en el Perú, 800.000 viven en Lima, ¿no? Obviamente, pues, para buscar las mejores oportunidades para que puedan seguir creciendo. Y bueno, y esto es Lima, ¿no? De repente usted podrá, o sea, estimado televidente, sentir un poco, pues, el fastidio del tráfico, que no es el peor del mundo. A ver, voy a defender un poco a Lima. Uno creería que en Lima, pues, ocurre, como Lima es una ciudad de 11 millones de habitantes y solamente tiene una sola línea de tren de transporte masivo, uno creería, pues, que Lima es la peor ciudad del mundo, porque normalmente en las ciudades modernas se comienzan a construir sistemas de transporte masivo a partir de que comienzan a superar los 2 millones o 3 millones de habitantes. Lima, por cuestiones que podríamos discutir, por la corrupción, por ineficiencia, por los golpes de Estado, por las crisis económicas, no pudimos construir una sola línea de tren hasta el año 2010, no, 2011,
que fue cuando terminó el segundo gobierno del presidente Alan García y se inauguró la mitad de la línea 1 del metro de Lima. Nada más. Y bueno, uno creería pues que por la informalidad que gobierna y que maneja el transporte por los mototaxis, por las combis, uno creería que Lima tiene el peor tráfico del mundo, ¿no? Y no, ¿eh? En ciudades como Sao Paulo, que tiene 20 millones de habitantes, Bogotá, que tiene los 10 millones de habitantes, casi igual que Lima, o Ciudad de México hay un tráfico peor. Y ya no les digo lo que sucede en Manila, en la capital de Filipinas, o en Bombay, en la capital, en una de las ciudades más importantes de la India. Obviamente tenemos también grandes deficiencias en la administración, en el manejo de los desperdicios. Pero vamos saliendo adelante. Me parece que este 487 aniversario de fundación de la ciudad nos debe a los peruanos hacer pensar de que el futuro va a ser mejor que el presente. Estoy absolutamente seguro que vamos a pasar por todos estos momentos tan adversos, de tantas vicisitudes políticas, sociales, económicas que se nos presentan, la pandemia del coronavirus, y vamos a lograr los peruanos a hacer el país en esto en particular, en la que nosotros merecemos vivir, ¿ok? Definitivamente, hay que seguir siendo optimistas con el futuro, hay que seguir siendo optimistas con Lima. Sí se puede salir adelante. Este octubre, que ya se viene de este año, vamos a volver a elegir autoridades municipales y regionales. Bueno, hay que ponernos a pensar muy bien cómo es que nos ha ido con las elecciones de los candidatos que hemos tenido, tanto en las elecciones generales como en las municipales del 2018, y sacar conclusiones, anotar en qué acertamos y en qué no, para poder elegir a la persona idónea para que pueda conducir los destinos de esta ciudad, de esta bellísima ciudad, de su ciudad, de mi ciudad, de los próximos 4 años. De repente hay muchas cosas que podemos criticarle al señor Jorge Muñoz. De hecho, la hemos criticado acá, hemos conversado en su momento con el regidor municipal, el señor Jorge Valdés, ¿se acuerdan? A fines de año, y él obviamente pues es un concejal municipal, pues opositor a él, y acá nos puso pues sobre la mesa una serie de atingencias, una serie de observaciones que él tenía sobre su gestión municipal. Pero no es fácil ser alcalde de Lima, definitivamente. Y no lo fue para la señora Susana Villarán, y no lo fue para Luis Castañeda Alocio, y no lo fue para anteriormente, ya remontando al año pasado, el señor Alberto Andrade, el señor Ricardo Belmón, Frejolito. ¿Cómo quisiéramos tener de nuevo a un Luis Bedoya Reyes, al mejor alcalde en la historia de Perú, de lejos, constructor de la obra vial más grande que hay en la ciudad de Lima, que es la vía expresa del Paseo de la República? En la década de los 60 se construyó una obra que los limeños de esa época nunca antes habían visto, y no sé, en 15 minutos o en 10 minutos desde el centro de Lima hasta Chorrillos. Esa obra debió prolongarse hasta la Panamericana Sur y después hasta la Panamericana Norte. Es en esa obra se debió construir el metro de Lima, que estaba proyectado para ser construido en el año 1975, pero obviamente con la crisis económica que teníamos, con Juan Velasco Alvarado que se puso a comprar armas de segunda mano de la Unión Soviética, y obviamente con Morales Bermúdez, y obviamente con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que tuvimos con Alan García, no se pudo concretar. Recién en el año 2011, les vuelvo a repetir, es que tuvimos la mitad de la primera línea del metro de Lima. Es la realidad que nos toca vivir. Yo me imagino que las generaciones futuras gozarán de una mejor Lima de la que vivimos hoy. Aún así, yo me siento muy orgulloso de Lima. Lima es bellísima, somos una de las pocas ciudades del mundo una de las pocas capitales del mundo que tiene playa por todos lados. Ciudades tienen, pero playas como Lima, como la Costa Verde, como la parte sur en Chorrillos, como el Callao, no las tienen. Es una ciudad de 11 millones de habitantes que está al frente al mar. Es para disfrutarla, es para mejorarla, es pues para compartirla. No hay que sentirnos nunca
parte de un colectivo separado del otro, todos somos limeños. Hoy estaba viendo en el internet unas imágenes pues de esos muros que separan los cerros de clase alta del otro lado de los cerros, nada más, de San Juan de Miraflores, de Villa María del Triunfo, y en donde se ve pues los contrastes de la sociedad peruana, ¿no? Siempre tan desigual, siempre tan segregada de la una de la otra. Bueno, este es el pequeño comentario, la pequeña reflexión que quería comenzar con, que quería compartir con ustedes, amigos. Ahora vamos a ir un pequeño corte comercial y vamos a volver con nuestro primer invitado, el excongresista de la República de Burga. Ya volvemos, esto es Hora Libre. Aire Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Cambia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Aire Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-8677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Cambia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico y te haces rica! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Estamos aquí de nuevo en Hora Libre, amigos. Y antes de pasar a conversar con el primer invitado del programa, quiero compartir con ustedes una noticia muy importante que se ha suscitado hoy día. Hoy día el ministro del Interior, Avelino Guillén, informó que
ha consultado a la Policía Nacional para que le presente un informe que después derivaría al Consejo de Ministros para sugerir una el estado de emergencia, implantar el estado de emergencia en la ciudad de Lima por la delincuencia. Vamos a comentar de este tema con el señor Ricardo Burga, el ex congresista de la República, miembro de Acción Popular, sobre este tema, que la verdad pues es que es una de las principales preocupaciones del Perú, de los limeños, perdón, el desborde de la delincuencia. Han habido una serie de atracos, de asaltos, de asesinatos, de ajuste de cuentas entre sicarios. ¿Qué les digo? Pues ya que serán pues los robos a mano armada de celulares y de carteras en los paraderos, en las calles de Lima. Se ha desbordado la delincuencia. No es una sensación, por si acaso. Esto es algo real, es algo concreto. La delincuencia, el crimen organizado están dando una dura batalla a la Policía Nacional, que se ve desbordada, al Serenazgo y a los cuerpos de seguridad privado que no pueden más. Realmente, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Ricardo Burga. Señor Ricardo, buenas tardes. Bienvenido a Hora Libre. Esperemos. Buenas tardes, muchas gracias por la llamada y gusto estar en Hora Libre nuevamente después de tiempo. Un poco que no lo reconocemos porque se ha quitado el bigote. ¿Ha cambiado usted de look? Sí, he cambiado de... me he quitado los bigotes, he bajado de peso. Caramba, qué bien. Así que algo diferente estoy. Se está recomponiendo después de haber salido del Congreso de la República. Bueno, la labor en el Congreso de la República, sabes que me dediqué en cuerpo y alma, trabajaba entre 14 y 16 horas diarias. Creo que hicimos una buena labor, creo que lo mejor que hicimos fue vacar a delincuente y Vizcarra, que hoy día sigue haciendo sus temas mediáticos, como de meterse a la villa cuando no le corresponde, teniendo un seguro de vida de más de 5 millones de dólares en su familia. Creo que todo solamente es una pantomima para decir que el señor no tiene plata, está sí, más en quiebra, ¿no? Cosa que es totalmente falsa, ¿no? Bueno, vamos a conversar. Quiero conversar con usted de diversos temas. La actuación del presidente de la República, también del Congreso de la República, o sea, CEO parlamentario, como usted dice, pero quiero centrarme en el rol que está cumpliendo hoy día Acción Popular. Usted es un acción populista, pues, de antigüedad realmente. Yo lo reconozco, he conversado 34, con usted en diversos 44 medios. 44 años de militante. Exacto, el partido de la Lampa, ¿no? Del mítico expresidente Fernando Belaúnde. Díganos, ¿cómo es hoy en día la posición ideológica que tiene Acción Popular? La verdad es que es un poco indescifrable, un poco indetectable. ¿Qué cosa le pongo una palabra? O sea, uno no puede adivinar qué es lo que va a decidir Acción Popular, realmente. Ahí está, esa es la palabra. Voy a tratar de ser lo más honesto y transparente contigo y con tu teleaudiencia. Hay una ventaja entre la bancada anterior y esta bancada. La primera, la bancada anterior, la gran mayoría tuvo la suerte de haber vivido y escuchado al presidente Belaúnde y sabíamos cuál era su pensamiento, cuál era su visión del país. Esta nueva bancada de Acción Popular es una bancada relativamente joven que no tuvo ni de estar cerca al presidente Belaúnde. Y creo que en ese sentido no han entendido la verdadera ideología del partido. Adicionalmente a eso, como tú sabrás, el partido no tiene dirigencia hace 6 años. Por pugnas internas y por culpa del propio Jurado Nacional de Elecciones, que nunca ha resuelto las diferencias que hay entre uno y otro sector. Adicionalmente, cuando se colocó a Johnny Lescano de candidato presidencial, él tomó una postura más a la izquierda, y acuérdate que él atacó a la bancada de Acción Popular por vacar a Vizcarra y salió en defensa de Vizcarra, cosa que para nosotros fue una traición, y lo seguimos considerando, yo por lo menos considero una traición de Lescano haber atacado a Merino y a nuestra bancada. Yo no sé si porque misteriosamente a él lo liberaron de las acusaciones de acoso sexual en la fiscalía
y de repente hubo una mano del Ejecutivo que lo vio, no lo sé. Es una hipótesis aún dando vueltas en el aspecto político, pero todo al final se sabe finalmente, porque en política nada es secreto. Más tarde que temprano o más tarde que se va a saber, ¿no? Así que yo creo que Lezcano tiene muchas cosas que explicar, su posición ideológica hoy día que de apoyo a Castillo, que es un presidente que en 6 meses ha destruido el país. Vemos el tema de cómo se está manejando la cuestión económica, el tema de las inversiones. Vamos a hablar de esos temas durante la entrevista, pero ahora háblenos un poco de Ana María Alba, sobrina de un histórico del axiopopulismo, de Javier Alba Orlandini. ¿Usted qué opinión tiene de la actual presidenta del Congreso? ¿Cómo ve su actuación? De Mari Carmen tengo el mejor de los conceptos, porque además su padre, como el mío, en la época de Velasco por defender la libertad de expresión. En esa época Mari Carmen era muy niña, y si tú te recordarás, yo en junio del año 2020 la propuse como presidenta del Congreso. Obviamente esto es un proceso de aprendizaje, ella nunca ha sido parlamentaria, sí ha sido coordinadora. ¿Puede alejar un poco la cámara, por favor, de su dispositivo para poder verlo? Le agradezco. Ella ha sido coordinadora parlamentaria. Conoce el manejo parlamentario y se está tratando de llevar al Congreso básicamente por una forma muy ecuánime, muy democrática, porque ella ya no viene a ser la presidenta de Acción Popular, sino la presidenta del Congreso, y por lo tanto tiene que escuchar a todas las bancadas y hacer lo que finalmente la Junta de Portavoces es lo que determine. Y creo que en ese sentido lo está haciendo bien. Los fueros parlamentarios, está defendiendo el fuero congresual, que es lo más importante. Vi una declaración suya la semana pasada respondiéndole a Mirta Vázquez con respecto al tema de las interpelaciones de los ministros, que es un derecho constitucional que le asiste al Congreso. En ese sentido, creo que Mari Carmen está haciendo un buen trabajo. Creo que falta articular un poco más con las demás bancadas. En este Congreso no veo lo que veía yo en el Congreso pasado, que había más operadores políticos. Los voceros aún están todavía aprendiendo lo que es la vocería y cómo coordinar los diferentes proyectos. En mi periodo los voceros eran mucho más activos, proactivos, coordinábamos los proyectos, íbamos consensuados a la Junta de Portavoces y le decíamos al presidente qué es lo que queríamos, cómo lo queríamos y en qué momento se quería poner en debate cualquier proyecto. Creo que esas cosas se van a ir afinando en el tiempo. Dígame, quiero hablarle a usted sobre la vacancia que se ha puesto de nuevo sobre el tapete. Usted acaba de recordar que el Congreso Accesitario que usted integró desde enero del 2020 hasta julio pasado vacó al presidente de la República, Martín Vizcarra. Me parece que es el primero en muchas décadas que lo hace, porque Alberto Fujimori renunció por fax. El señor Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia. Claro que él ya casi lo iban a vacar. Después tuvieron esa responsabilidad de hacerlo. Podemos discutirlo si es que fue idóneo o no, si es que lo hicieron apegándose a la ley o no. Pero yo digo, ahora que de nuevo se ha puesto sobre el tapete, y desde junio, la vacancia presidencial, ¿qué circunstancias tuvieron ustedes? ¿Qué cosas analizaron en ese momento, en esa circunstancia, en ese contexto específico de noviembre de 2020, para vacarlo a Vizcarra? ¿Y qué, de repente, algún vaso comunicante, algún factor que hay ahora con el presidente Pedro Castillo? Mira, usted que es un vacador. Hay que recordar que, en primer lugar, fueron dos solicitudes de vacancia contra Vizcarra. La primera, que fue propiciada por UPP y apoyada en parte por Acción Popular. Nosotros analizamos la primera vacancia y dimos un paso atrás porque considerábamos que ese era un tema que debía ver la Fiscalía, que era el caso Swing. En el segundo, hubo indicios mucho más certeros, colaboradores eficaces,
socios del propio Vizcarra que habían manifestado que le habían entregado dinero por otorgar las buenas propas al hospital de Moquegua y algunas carreteras en Moquegua. Una obra de irrigación. Adicionalmente al tema de las vacunas, habían fallecido ya más de 120 mil peruanos por la tosudez de que solamente querían que se vacunen con vacunas chinas y había contrato con la Pfizer. Entonces, nunca llegó a firmar los demás contratos y eso facilitó la vacancia de Vizcarra. Adicionalmente, el señor Vizcarra, cuando fue al Congreso por segunda vez, en vez de aceptar con humildad sus errores, simplemente quiso pechar al Congreso. Y fue por ello que el FREPAP, que era el partido que iba a votar en abstención, finalmente decidió su voto y se logró 105 votos a favor. Que hubieran podido ser realmente. Caramba. Algunos se tiraron para atrás, votaron en abstención, pero creo que fue una votación muy importante, porque acuérdate que en ese momento Vizcarra había solicitado al TC revisión del tema de la vacancia y quería elevar el TC, teníamos entendido, de 87 votos a 104 para que se apruebe una vacancia. Pero como salieron 105 votos... Una acción competencial, me parece que una acción competencial fue la que presentó el presidente en ese tiempo, que el Tribunal Constitucional al final pues no pudo dilucidar a qué es lo que se refiere este famoso artículo 112, me parece, de la Constitución, ¿no? De la incapacidad 113, moral permanente. ¿113? Así es. Claro. Así es. Y básicamente pues, porque fue el número importante de congresistas que votaron a favor de la vacancia. En el caso de Castillo hay muchas similitudes. El tema de las visitas a la Casa de Breña, el no registro de los visitantes a Palacios, el cambio de nombres de los visitantes a Palacios, las famosas buenas pro que se estaban entregando después de las visitas de algunos empresarios a Palacios, hacen que haya muchas dudas sobre la idoneidad y transparencia de ese gobierno. Entonces creo que en ese momento es posible una vacancia siempre y cuando las diferentes bancadas se pongan de acuerdo y sumen los 87 votos necesarios para poderlo vacar. Va a depender todo del Congreso. Yo dudo que a este momento se haya 87. Hay unos que dicen que es por la gobernabilidad, otros dicen que es porque es amor al chancho y no a los chucharrones, esto quiere decir por una obra a través del presupuesto de la República. En fin, se tejen muchas cosas. Pero lo que yo sí te digo es que creo que si hubiéramos estado nosotros de congresistas actualmente, creo que hubiera habido una gran diferencia, ¿no? Ahora, en lo personal yo sí creo que hay indicios más que suficientes como para de un peso al costado. Es más, yo llego a pensar inclusive, te soy honesto, de que el señor Castillo, asumiendo un rol histórico y una responsabilidad histórica con el país, salga a decir un mensaje a la nación: señores, no estoy capacitado para eso es imposible. manejar las riendas de este país y adelanto las elecciones. Si hace eso el señor Castillo y él después se prepare esto posteriormente a él, te lo aseguro, una vez le es preparado, él sale a reelecto presidente y podrá hacer las cosas mejor. O sea, con una mejor bancada. Señor Burga, ni Alan García en la tortura que significó su primer gobierno pudo haberse imaginado hacer algo así. Es imposible. Los políticos siempre quieren más poder. Lo que pasa es que Alan García con Castillo no lo puedes comparar. No, obviamente. Porque Castillo, bancada sólida y mayoritaria y totalmente unida. Y Alan García es otra clase de persona también, ¿no? Alan García tenía mucha preparada. No me refiero a eso, para mí la inteligencia y la cultura y la preparación profesional es secundaria porque en primer lugar está la honestidad y la idoneidad moral, cosa que Alan García no tenía. Eso lo estoy dejando aparte. Lo que yo te digo es que es lo primordial. Políticamente, es que usted lo deja aparte. Cada político debe tener por encima de, así sea científico nuclear, si sea físico nuclear, tener idoneidad moral. Lo que pasa, mi estimado, es que tú no puedes gobernar
teniendo minoría en el Congreso. Y hoy día hasta su propia bancada está partida. Y me refiero a un hecho histórico. Alan García en su primer gobierno tenía mayoría en el Senado y tenía mayoría en diputados. Acuérdate, en esa época había Senado y diputados. Uh-huh. Y en las dos bancadas tenía un respaldo político fuerte. Y obviamente, teniendo un respaldo políticamente fuerte en ambas cámaras, sería imposible que haya eso. En el cambio de Castillo, no. Castillo no tiene una bancada. Pero le fue terrible. El primer gobierno de Alan fue apocalíptico. Dos millones de inflación, eso sí es apocalíptico. Eso no te lo voy a discutir. Apocalíptico. Totalmente. Fue una tortura para el Perú. Y a pesar de tener pues la bancada, pues, ¿no? Mayoritaria en las dos cámaras, le no a Alan, porque mira, Alan contento, día, al Perú. Así es. Ok, hoy muchísimas día, gracias. Ejemplo, a Castillo le está yendo bien, básicamente por tres factores que no dependen de él. Date cuenta que el Banco Central de Reserva ha elevado la tasa de referencia y está en 3%. ¿Eso qué implica? Que los capitales que están afuera ganando 1 o 0% buscan a Perú para rentabilizar en algo sus fondos. Y un hecho que no ha sucedido hace muchísimos años. El cobre ha subido al punto máximo histórico, está en $4.65 la onza. Entonces están entrando dólares, la libra, a montones, el Banco Central de Reserva, así es, el Banco Central de Reserva se está llenando de dólares y por eso el efecto de la baja del tipo de cambio. Entonces eso está ayudando en algo a la economía, pero no se están generando nuevos empleos, no se está generando inversión privada. Hoy día estamos siguiendo viviendo de los minerales. Y un país que vive solamente en un rubro corre el riesgo de que cuando se acabe esa bonanza, el país se venga abajo. Si no hacemos algo rápidamente en economía y logremos inversión básicamente privada y reinversión pública, que es lo más importante, meter 15.000 o 20.000 millones en carreteras, en puentes, en colegios, en hospitales, sobre todo que ahora nuevamente está la tercera elección, vamos a poder hacer y muy poco vamos a poder nuevamente recuperar la masa laboral que se ha perdido. Señor Burga, le agradecemos su tiempo compartido acá en Hora Libre. La verdad es que nos ha sentado muy bien en poder escuchar sus reflexiones y sus conceptos sobre la coyuntura nacional. Muy amable. Te alejo a ti, un abrazo. Muchas gracias. Un gusto, bien, cuando... Ok, muchas gracias. Señor, bien, ha sido el excongresista de la República por Acción Popular, Ricardo Burga. Ustedes se acuerdan, al momento pues de que se va, Martín Vizcarra, un joven, se acercó, ¿no? Y en el frontis del Palacio Legislativo le propinó un golpe de puño en el rostro al señor Ricardo Burga, algo que desde acá, desde esta humilde tribuna, condenamos, ¿no? Se puede discrepar con las personas, se puede tener un pensamiento opuesto al que pueda tener un prójimo, pero nunca llegar a tal punto de agredirlo por la intolerancia, por la falta de respeto, ¿no? Bien, amigos, nosotros vamos a ir un pequeño corte con más de Hora Libre. No se muevan. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Cambia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo con un... ¡Qué rica! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gran... Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras,
alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras, alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Bonito, ¿no? Pero mi nieto se quejaba. ¡Abuela! ¡Cambia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico y te haces rica! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! Innovador en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y 100 cable operadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Estamos aquí en el último bloque de Hora Libre, amigos. Y quiero comentarles un poco esta noticia, pues, de que se declararía en estado de emergencia la ciudad de Lima por el desborde de la delincuencia. El ministro Avelino Guillén, que por ahora, al menos yo, no le encuentro en su hoja de vida algún tipo de experiencia o algún tipo de estudio sobre el sector del interior. Él es un hombre de leyes, él es un abogado de formación fiscal. Pero la verdad es que en el sector no le veo algún tipo de experiencia, algún tipo de capacidad que haya tenido. Bueno, este señor, pues, declararía, va a proponer al Consejo de Ministros la declaración de en estado de emergencia de la ciudad de Lima por la delincuencia. Y yo creo, pues, que esto es producto de la desorganización que ha habido en la lucha contra la delincuencia en los últimos años. Le voy a comentar algo. Desde el año 2016, hace 5 años, casi ya vamos a cumplir 6 años, han pasado 15 ministros del interior. 15 ministros del interior. ¿Qué política de largo plazo va a haber? ¿Qué coordinación seria entre instituciones va a haber contra la lucha contra la delincuencia? Con este tipo, pues, de inestabilidad que ocasiona uno de los sectores más frágiles. Si usted ve en la lista de ministerios que componen el Poder Ejecutivo, de los, me parece que son 18, 19 ministerios, una de las carteras que más cambia de cabeza es el Ministerio del Interior. No va a haber unas grandes deficiencias en la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra todo tipo de manifestación de inseguridad, si no tenemos una cabeza fija que dirija el horizonte del Ministerio de la Policía Nacional. La Policía Nacional a lo mejor hacen su mejor esfuerzo, a lo mejor ponen todos sus recursos, todo su personal a disposición de la ciudadanía, de protegerla contra este castigo que es la delincuencia, pero no hay una cabeza que diseñe una estrategia, me refiero a largo plazo, que se pueda, pues, corregir para que tenga efecto. Obviamente que la delincuencia tiene muchos efectos negativos en la actividad económica, porque las personas no pueden trabajar, no pueden importar, no pueden exportar tranquilas,
si tienen pues que protegerse de los marcas, de los asaltantes, de las extorsiones, de los secuestradores. Uno le echará la culpa a la presencia de venezolanos, que de hecho, y hay que decirlo, muchos venezolanos vienen al Perú a delinquir, muchos venezolanos. Yo estoy absolutamente seguro que más son los venezolanos que vienen a trabajar, que vienen a aportar al país, que vienen a ganarse un pan con el sudor de su frente, con el esfuerzo de su trabajo, pero también hay muchos venezolanos que vienen acá a hacer este tipo, a poner en práctica todo lo que han aprendido en su país, porque Venezuela es el país más violento del mundo y no está en guerra. ¿Ok? Caracas es la ciudad más violenta del mundo. Ese país es un desastre. Hay que decirlo con el mayor de los respetos que se merecen nuestros hermanos venezolanos. Pero ellos destruyeron su país en su momento. Destruyendo porque al parecer el chavismo no quiere dar marcha atrás y quieren seguir en esta idea pues, de construir un país igualitario. Bueno, dentro sean pobres, ¿verdad? Y se lo he comentado a ustedes, yo no estoy muy seguro de que Nicolás Maduro, el señor Padrino y Diosdado Cabello sepan mucho de comunismo y sepan mucho de socialismo. Yo creo que no saben nada de eso. Y lo que son una banda de criminales, una banda de corruptos y de narcotraficantes que lo que quieren que se han adueñado su país y que tienen una insensibilidad tremenda con el dolor humano. Y esos pobres venezolanos que obviamente parte de la culpa tienen del destino que le tocó a su país, se van a otros países y ponen en práctica lo que pasa en este país, en Venezuela, amigos, y no le echo la culpa completamente a la presencia venezolana, en Venezuela reina la barbarie. Allá no hay policías, no hay leyes, no hay un poder judicial que funcione. Ellos viven en ese tipo de ambiente donde no hay Estado de Derecho. Y vienen a países como Perú a hacer las cosas que hacían allá, la mayoría de la migración venezolana, pero se juntan acá con los delincuentes peruanos y torturan a la población peruana, a la clase trabajadora, a la gente que realmente sale a buscar su pan con su sudor, con el sudor de su frente. Okay, eso es una noticia realmente triste. Esperemos que si declaran la ciudad de Lima en estado de emergencia, pues pueda tener efectos positivos, porque un tiempo lo hicieron en la ciudad del Callao y no pasó nada. Okay, espero que pues sea una decisión profesional, una decisión bien estudiada por parte del señor Avelino Guillén, que como les digo, yo no creo que él tenga la suficiente experiencia ni las suficientes capacidades profesionales ni técnicas como para poder asumir un reto como el que representa ministerios más difíciles que hay en el Poder Ejecutivo, que es el Ministerio de Lima. Nosotros, amigos, vamos a conectarnos con nuestro segundo invitado. Él es el excongresista de la República, Enrique Fernández, y le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por aceptarla, señor Fernández. ¿Usted crea que por favor pueda prender su cámara para poder conversar adecuadamente en Hora Libre? Sí, señor. Okay, ahora sí se le ve perfectamente. Bueno, quiero gracias. Conversar con usted. Estábamos conversando sobre la inseguridad ciudadana que se ha desbordado en la ciudad de Lima y también en otras urbes de nuestro país. Ante ello, el ministro del Interior, Avelino Guillén, estaría planteando declarar a Lima, en primera instancia, en estado de emergencia. ¿Es de efecto positivo este tipo de medidas? Primero vamos por partes, si me permite. He escuchado las declaraciones del señor Guillén. Y he escuchado que va a proponer al Consejo de Ministros que declara emergencia en Lima. Lo primero que hay que definir, hay un constante enfrentamiento llamado entre el bien y el mal, es decir, entre los delincuentes y quienes tienen la misión de frenarlo. Es decir, que cuando uno avanza es porque el otro no está haciendo bien su trabajo. Uh-huh. Si la policía fuera
más efectiva, a lo mejor tenga usted la plena seguridad que no hubiera avanzado tanto la delincuencia. Yo creo que más bien están haciendo muy mal su trabajo. Yo afortunadamente voy a cumplir 80 años y he vivido la experiencia de lo que es la seguridad en el país. Yo conocí al guardia de la esquina, al guardia que lo respetábamos todos. El guardia que conocía a todos, el que estaba parado ahí desde la mañana y no se iba hasta que viniera otro a su reemplazo. Pero eso no se ve más. Eso no se ve más. Usted pasea por Lima y le van a sobrar dedos cuántos se encuentran en el camino si cruza usted toda la avenida Arequipa por decirle alguna avenida importante. ¿Dónde están los policías? ¿Están haciendo la labor para la cual fue creada la policía? ¿Qué es de prevenir, cuidar el orden público? ¿Está haciendo eso? Yo creo que más policías hay donde no deben estar. Es decir, con contratos que hace hoy el Ministerio del Interior para prestar seguridad a las empresas mineras fundamentalmente. Contratos que lo hace directamente el Ministerio del Interior y para eso no fue creado. Ahora, la emergencia. La emergencia es decir, nos rendimos y vamos a tener que tomar otras medidas para poder ver cómo nos salvamos de esto. Yo creo que incluso se está pidiendo que se hagan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas también tienen... ¿Sí? ¿Le escucho? Para comenzar, esperemos pues que esta medida que está... bien, sea bien planificada, sea profesionalmente considerada y que vaya apoyada de otras medidas que para que puedan tener efectos, porque sí. La declaratoria de emergencia de por sí misma no es una medicina, no es una solución para poder combatir la delincuencia, como que tampoco lo es poder sacar a agentes de las Fuerzas Armadas a las calles, porque ellos no están capacitados ni entrenados ni nada por el estilo como para este tipo de tareas. Le quiero comentar sobre la experiencia que tuvo la ciudad del Callao, una ciudad que está pues al costadito de Lima, donde también se le declaró en emergencia durante más de 3 meses, 4 o 5 meses, y donde no hubo efectos positivos, resultados tangentes. Sea pues una de estas medidas medias populistoides, medias demagógicas que tiene este gobierno, porque en su momento me parece que no se fue hace mucho, donde también se propuso que agentes de las Fuerzas Armadas salieran a las calles. Sí, mire, yo creo que es una medida para salvar la ropa, para cuidar la ropa. ¿En qué sentido? Mire, no es muy cierto que no haya planificación en cuanto a medidas. Yo he leído textos de 10, 15 años atrás que está planificado absolutamente todo. Lo que sobran son planificaciones. Proyectos es lo que sobran en el país para todos los aspectos de la vida política y social en el país. Lo que faltan los hombres de carne y hueso que lo ejecuten como tiene que ejecutarse. Es decir, de que se queda en el cuaderno, se queda en el libro todas las buenas propuestas que puedan haber, porque falta el material humano. Comenzaba mi alocución hablando del recuerdo que yo tengo del policía que se le respetaba. Una vez me invitó un ministro del Interior a conversar estos problemas, y dentro de las cosas que él propone, hay que hacer que la gente recupere la confianza en el policía. Le dije, en efecto, pero ¿por qué no comenzamos a discutir por qué la perdió? ¿Por qué la perdió? ¿Y por qué la perdió? Porque antes el guardia sinvergüenza Coimero era la excepción. Yo tengo una recopilación de todos los abusos policiales, de todas las intervenciones que hay, las denuncias de corrupción interna, incluso a sus propios colegas. Exacto. A una policía usted... que se fue a trabajar a Miraflores y llevó su lacton. Y en la misma comisaría se lo robaron. Y a mí lo que me sorprendió fue la respuesta del comisario a su cargo. ¿Y para qué la trajiste si tú sabes cómo es esto? Es decir, admiten ellos que hay una situación anómala. Usted pues nos está recordando, señor Fernández, usted nos está recordando pues la guerra civil, ¿no? De la benemérita.
Antes, para contarle a los televidentes, yo no había nacido, yo nací en 1990, le cuento. Pero antes de que se reorganizaran las fuerzas policiales en el Perú en el primer gobierno de Alan García, antes de que se llamara Policía Nacional del Perú, las fuerzas policiales se dividían en tres ramas. La Guardia Civil, que le decían la Benemérita, que era de agentes que se ponían pues en las calles, que cada calle tenía su propio guardia, que se dedicaban simplemente al orden interno. La Guardia Republicana, que era para cuidar las cárceles, las fronteras, que eran guardias, pero se dedicaban a otro tipo de actividades. Y la famosa PIP, la Policía Peruana de Investigaciones. Muy bien. ¿No? Investigaciones, Policía de Investigaciones perfecto, del Perú. Perfecto. Exacto. Tiene toda la razón del mundo, así fue. Así es. Ya. Pero, ¿qué sucede? Que los tiempos cambian y si es que se ha reorganizado la policía, no es tan malo, es que se hayan perdido las cosas buenas que habían en ese momento. Para ver. Y que las malas se hayan maximizado. Permítame comentarle lo siguiente. Cuando estuvimos en la Asamblea Constituyente del 79, bajo la presidencia del señor Aya de la Torre, discutimos ese problema. Y ahí es donde se vio el comando único. ¿Y por qué se vio el comando único? Porque se había llegado a una situación de una confrontación muy regular que había entre las fuerzas policiales. La PI se enfrentaba a los que estaban uniformados, los uniformados a los otros, la republicana no sabía qué hacer y cosas por el estilo. Es decir, eso se creyó que unificando eso, pero vuelvo a lo mismo, el material humano, ¿con qué gente hace usted la reforma? ¿Con qué gente hace usted tener fe y confianza en una policía? Entonces, no, cuando yo hablo de los recuerdos, era porque el respeto que se le tenía al policía... Al guardia. Al guardia que estaba en la esquina, ese se metía a los líos del callejón, se metía a los líos que había, impedía que la gente jugara fútbol en la calle, y lo que hacía, esperar que venga tu papá, porque conocía a todos, y le decía, su hijo ha estado jugando pelota en la calle, si vuelve a hacerlo, yo lo voy a meter preso y no va a salir hasta que usted vaya a sacarlo. Y entonces el papá hablaba contigo y ya evitabas ese problema. Había familiaridad, había interrelación. Bueno, los tiempos cambian, perfecto, pero cambian para mal. Eso tendría que haberse, esa relación tendría que haberse perfeccionado. Pero en un mundo donde usted va a la policía a reclamar, es lo primero que te pregunten, ¿y dónde le robaron? ¿Qué le robaron? Ah, esa es menor cuantía, no hay ningún problema. No, eso pertenece a tal comisaría, vaya para el otro lado. Oiga, señor, no estoy de servicio. Bueno, todo eso va mellando la confianza que uno puede tener. O no puedo ir porque no tengo gasolina para el patrullero. Todo eso es parte de la vida policial. Y sí, todos los que hemos tenido oportunidad de recurrir a ese servicio, eso lo podemos constatar. Entonces, esto estamos recogiendo el fruto de una deformación que hay. Y también la policía también es maltratada, le digo, porque, señor Fernández, sí, si me permite... También. La policía también no tiene una remuneración adecuada, no tiene una infraestructura digital, no tiene una infraestructura, las comisarías, una infraestructura física, la verdad es que es muy deficitaria. También existe en el Perú pues un déficit de la cantidad de oficiales por número de habitantes. Somos 33 millones de habitantes y creo que la policía no supera las 130 mil efectivos. Es decir, hay una serie de deficiencias que sin lugar a duda pues terminando en que hayamos tenido ahora pues una especie de explosión de la delincuencia producto de la pandemia también, que ha contribuido a ello. Esa es una explicación, pero no es una justificación. ¿En qué sentido? ¿Cuánto gana un policía? Un policía gana 3.300, 3.400 soles. Y así gane menos, no se puede justificar su accionar porque gana más o gana menos. Porque el policía nunca fue bien pagado. Hoy más bien está ganando más que antes. Pero eso no es para justificar la inactividad de ellos. Entonces nosotros diríamos, gana más que un maestro. Entonces,
no es problema el sueldo, es problema primero de vocación. Segundo, que hay un mal ejemplo en el interior. No sé si usted habrá visto los videos donde le alquilan hasta las motos para que salgan a hacer batidas. Y le cobran 75 soles diarios por el alquiler de las motos. Y también el continuo cambio. También le digo, lo comentamos hace un momento en el programa, el continuo cambio de los ministros del interior. En los últimos 5 años, desde el 2016, vamos a cumplir 6. ¿Cuántos años están acusados de corrupción? Escúcheme, 15 ministros del interior han pasado hasta el momento, ¿sí? En 5 años. O sea, ¿qué política a largo plazo va a haber? No, pero precisamente las personas no pueden trascender los programas que uno tiene. No, pues. Los programas son para que lo ejecute fulano, mengano, quien esté ahí. Tiene que ser una política de Estado, y es una política de Estado. No se hace un programa para el ministro tal, se hace para abordar el problema X, y ese es el que tiene que atenderse, y no se atiende. Ahora, de los que yo les pregunto, ¿y cuántos están metidos en la corrupción? ¿Cuántos están siendo investigados? ¿Cuántos son los que han sido investigados en relación al cuando hemos estado sufriendo la pandemia por sobrevalorar la compra de utensilios de ¿Cuántos también tienen experiencia en el cargo? O en el sector, perdón. Ese es otro tema también. Ese es otro tema. Pero por eso que tiene que trascender a las personas. Las propuestas tienen que ser para que las haga quien esté ahí. Porque usted puede, por ejemplo, yo recuerdo, Rospigliosi fue ministro del Interior. Uh-huh. ¿Y él cuándo fue policía, especialista en seguridad? No, un civil puede dedicarse a ello. Un civil puede dedicarse a ello, pero que tenga experiencia en el sector. Eso es lo único, claro, que se tiene. Okay, primero, ¿sabe cuál es el déficit nuestro? Que hay escasez de buenas personas. Yo que no juega la tentación de vender las mascarillas a 3-4 veces de lo que cuesta. De que miren para otro lado cuando están robando al costado. Que le diga, no, eso le pertenece a otra comisaría. O no, yo no estoy. El policía está de servicio las 24 horas. Y cuando más se dedique a la labor interna para lo cual fue creado, entonces va a ver usted que es mejor. No fue creado esa institución para ir a cuidar las minas, es para cuidarnos a nosotros. Señor Fernández, verdad es que está muy entretenida la conversación con usted, estoy seguro que eso es lo que también piensan nuestros televidentes, pero usted sabe que el tiempo en televisión es muy corto y la entrevista ha terminado por ahora. Le agradecemos su tiempo compartido aquí en Hora Libre, caballero. Muy amable. A usted, mi querido amigo. Y creo que hay que apelar un poco a las iniciativas que la realidad nos está mostrando. Por ejemplo, ¿por qué no pasa lo mismo donde hay rondas urbanas o rondas? Muchas gracias. Muy amable. Hay que echarle mano a todo lo que se pueda para poder darle seguridad a la gente. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta otro día. Buenas tardes. Amigos, ha sido el excongresista Enrique Fernández, un hombre que tiene la experiencia suficiente como para poder hablarnos de cómo es que ha sido el devenir de la institución policial y de la lucha contra la delincuencia de las últimas décadas, ¿no? Por cuestiones de edad. Bien, amigos, con esto, el programa ya se ha terminado. Eso es todo por hoy. Le agradecemos su tiempo por haber estado al otro lado y seguir la programación de Fuego y Digital TV Go. Les ruego que por favor, como siempre, le den like y compartan en redes sociales la transmisión que estamos teniendo y háganos llegar sus sugerencias, sus preguntas para poder trasladárselas a los invitados. Conmigo será hasta mañana. Muchísimas gracias.